everybody, how are you doing? My name is Mel and I am very, very excited Mel, to see you. ¿Qué es aquí? Este es mi programa, no de ella. Yo presento. Iván, es que yo estaba un poquito aburrida y dije, bueno, ¿por qué no voy a presentar el programa de Iván? Solo por esta vez, ¿va? Última vez, ¿ok? Primera y última vez. Primera y última vez. Lo prometo. Sale. Vamos con toma 2. ¿Listos? Vamos. Ok, entonces el día de hoy estoy aquí en el programa de Iván, Cántame una historia, y estamos aquí porque vamos a presentarles todos esos temas de los cuales alguna vez se quedaron dormidos en clase. Hablaremos sobre la ejecución de María Antonieta. Follow me. Ah, no, acompáñenme. María Antonieta fue sometida a un juicio público durante la Revolución Francesa con cargos en su contra de traición y conspiración. Su proceso se llevó a cabo en octubre de 1793 y, digo, como era de esperarse, fue hallada culpable de los cargos en su contra. Aficionada a los grandes bailes, al teatro, a los juegos de naipes y a la moda, María Antonieta fue odiada por un pueblo acosado por el hambre. Así que el 16 de octubre de 1793, en el mismo lugar donde un par de meses antes su esposo, el rey Luis XVI, había sido ejecutado, la guillotina cayó y, bueno, todo esto se realizó en prácticamente el clímax de la Revolución Francesa. El contexto social y político estaba... era todo un caos. Así que con la caída de la guillotina se marcó el fin de una era y la consolidación del poder del pueblo sobre el de la monarquía. Se dice que cuando iba camino a su ejecución, uno de sus zapatos se le salió del pie y actualmente se exhibe en uno de los museos de Francia. Y también está la... bueno, se cuenta que accidentalmente pisó al verdugo y que sus últimas palabras fueron: "Señor, señor, perdóneme, no lo he hecho a propósito". Al contrario de Luis XVI, no se dirigió al pueblo antes de ser ejecutada. Mucho se dice acerca de la vida de María Antonieta. Muchos dicen que fue una víctima de la política y de las circunstancias sociales. Muchos otros dicen que es símbolo de la decadencia de la monarquía. Lo que es seguro es que dejó un legado bastante complejo, bastante polifacético. Y bueno, esto ha inspirado bastantes obras literarias, muchísimas obras. Hay incluso una película que les recomiendo bastante. Pero bueno, esto fue el final de María Antonieta. Y bueno, amigos, justo como en el programa anterior, la interpretación de esta canción va a ser en vivo, entonces espero que les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima. Entre lujos y guerra, María Antonieta deslumbraba, reina de la sociedad en el patio de Francia, una víctima más del reino y la realeza, o simplemente de su propia decadencia. Llegó la revolución, un giro inesperado, y todo empeoró cuando París atrás dejaron un juez intervino y selló su destino. Acusada de conspiración, se dictó el veredicto. Mucho se dice de la vida de María Antonieta, un personaje polifacético y complejo en la memoria colectiva, víctima de las circunstancias políticas y sociales, o símbolo de la decadencia de la monarquía absoluta.